Hay situaciones profesionalmente emocionantes que solo te pasan si trabajas de educador social. Trabajar al lado de las personas, acompañándolas en procesos personales o colectivos, es el estado permanente de una profesión como esta. Ciertamente, son situaciones que diariamente te enfrentan ante la complejidad del ser humano y del contexto social, pero a la vez te lleva a una situación de satisfacción personal importante. Esta no es una profesión para grandes impacientes. Cada persona a la que atendemos tiene su propio ritmo y, en general, los procesos o las decisiones que esperamos que se generen no son a corto plazo. La verdad es que trabajar de educador social me ha ayudado a medir el tiempo de manera diferente, a saber contemplar los diferentes ritmos que nos ofrece la diversidad humana y, sobre todo, a respetarlos. Tampoco es una profesión para el que no sea algo flexible. La educación social también me ha ayudado a entender una cosa que podría parecer obvia, y es que todas las personas funcionamos de maneras diferentes, priorizamos cosas muy dispares, pensamos de manera muy diversa, y eso es fundamental a la hora de ejercer la profesión, porque a veces puedes tener la tentación de hacer que el otro funcione con tus propios principios, tus ideas, y estaríamos destrozando la identidad de las personas. El vínculo permanente con las personas como herramienta de trabajo no lo tienen todos los oficios, y menos al nivel de intensidad que requiere este. Puedes ser más o menos torpe en las relaciones con tus conocidos, pero a la hora de trabajar de educador o educadora social, desde que entras por la puerta del trabajo, vas a tener que gestionar inevitablemente vínculos con personas. Y no es de extrañar que el tema del vínculo sea una cuestión esencial en nuestro trabajo, puesto que estar al lado de alguien para apoyarle en procesos de toma de decisiones requiere de su permiso para que puedas compartir con él o ella ese espacio íntimo de decisión. La vulnerabilidad no siempre tiene que ver con el hecho de tener dificultades económicas. Algunas veces el educador puede hacer de puente para que las personas que no tienen voz en nuestra sociedad encuentren algún espacio donde tenerla. Las personas más pobres de la ciudad, las que duermen en la calle, las personas con discapacidad intelectual o incluso la infancia, no siempre han tenido espacios donde opinar. También es emocionante, y esta razón es muy importante, porque en muchas ocasiones trabajamos desde el descubrimiento de las posibilidades que tiene cada persona para poder decidir sobre sí mismo y tener una vida con la máxima plenitud posible. Son muy valiosos aquellos momentos en que las personas con las que trabajamos descubren su potencial, a veces escondido por una sociedad que rechaza sistemáticamente las maneras de funcionar diferentes. Ver que eres capaz es un gran momento en la vida de las personas. El trabajo de un educador o educadora social se mueve generalmente en espacios de alta complejidad, debido a que compartimos situaciones de máxima intimidad. En un gran número de ocasiones, además, nuestro espacio laboral es el lugar tan extremadamente íntimo que puede llegar a ser la propia casa de la persona, el lugar donde vive, su habitación. Y trabajar donde las personas viven multiplica el nivel de complejidad, porque es un lugar donde el otro te tiene que dar permiso para permanecer. Sin esconder la dureza mental o incluso en ocasiones física de la profesión, el retorno personal que comporta ejercer de educador social hace de esta actividad laboral una posibilidad que merece mucho la pena. Supone el ejercicio de mirar el mundo, nuestro entorno, nuestras calles de forma diferente y además supone la posibilidad de mejorarlas. Como decía al principio, esta es una de las profesiones en las que te pasan cosas que no suceden en ninguna otra. No es una profesión fácil de ejercer, ni tampoco para acomodados porque supone la responsabilidad de una revisión personal constante, pero justamente por eso se convierte en un oficio especial y desde luego muy intenso.